primer lugar, agradecer la presencia del rector Rafael Correa, rector de la Universidad O'Higgins, del equipo de arquitecto que está a cargo del diseño, ¿no es cierto?, del futuro Centro de Formación Técnica Regional que va a estar emplazado en San Vicente de Tahuatahua. Es una reunión de trabajo y de proyección de las distintas carreras técnicas que van a darse en este Centro de Formación. Y claramente es poder, dentro de este contexto tan difícil que estamos viviendo de pandemia y de crisis social, los proyectos más importantes de desarrollo deben avanzar. Y yo quiero agradecer la visita de los equipos que, a pesar de todas las dificultades que estamos viviendo, deben seguir avanzando estos proyectos. Entonces, esta es una reunión de trabajo que vamos a ir paso a paso viendo cómo vamos buscando el mejor emplazamiento para el Centro de Formación Técnica y su futura construcción de la parte transitoria para que ya el 2022 estén en pleno funcionamiento. Ya está definido que el CFT va a estar instalado en San Vicente de Tahuatahua, ¿ya? Eso es un hecho definido por el ministerio, por el gobierno. De manera que muy, muy contento de estar acá y de venir a presentar el proyecto aquí al alcalde y a su equipo. El proyecto que está en este momento en ejecución y a discutir un poco también el emplazamiento dentro de la ciudad. El lugar dentro de la ciudad es justamente lo que estamos en este momento en el proceso de encontrar un lugar. Porque el CFT es un proyecto grande, es un proyecto importante para la ciudad y para la región. No se puede partir, como muchos piensan, pequeño, en algún lugar, así, compartiendo. No, yo como rector de la universidad, de la región, de la Universidad de O'Higgins, siempre defendí el hecho que hay que partir en grande con estos proyectos de educación superior. Los proyectos de educación superior, si usted no parte en grande, la probabilidad de fracaso es enorme. La región ha visto mucho fracaso en proyectos de educación superior. La Universidad de O'Higgins ha sido un éxito y justamente una de las claves fue haber partido en grande, pues el CFT, a mi juicio, debe ser así. El modelo académico está en su etapa final, realmente muy avanzado. Y ya tenemos un diseño de 8 posibles carreras de técnico superior.